¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar este adorno en el tono de la al estilo Ariel Camacho. Cuando digo tono de la, estoy diciendo que estamos usando la escala de la. También si se quedan para todo el video, les voy a enseñar cómo tocar ese mismo adorno, pero en otros tonos, ¿ok? Entonces, quédense para todo el video para saber cómo hacer eso. Entonces, tocamos la, luego mi séptimo, y luego la otra vez. Entonces primer bajeo y luego arriba abajo, ¿da? Entonces todo. Mi séptimo, la, el primer bajeo, luego aquí empezamos el adorno. Traste 7 en la quinta cuerda, ok, traste 7, traste 4 en la cuarta cuerda, traste 6 y luego traste 7, así. Entonces, y luego traste 4 en la tercera cuerda, traste 6, entonces vas a usar así, así. Y luego con tu primer dedo, traste 5 en la segunda cuerda. Y luego traste 7 aquí en la tercera cuerda. Traste 6. Otra vez todo. Y luego. Y luego con el tercer dedo, traste 7 en la cuarta cuerda. Otra vez todo. Después de eso, traste 6 en la tercera cuerda con tu segundo dedo. Traste 4. Todo. Y luego traste 7 en la cuarta cuerda. Traste 6. Otra vez todo. Después de eso, traste 4 en la tercera cuerda, traste 7, cuarta cuerda, traste 6. Total tenemos esto. Y por último, traste 4 en la tercera cuerda, luego traste 7 en la cuarta cuerda. Total tenemos. Entonces practícalo despacio y poco a poco aumentas velocidad. ¿Cómo podemos tocar ese mismo adorno en otros tonos? Ok, estamos en el tono de la, ¿verdad? Toca un la, ¿ok? Ahora mira tus dedos. ¿Dónde empieza el adorno? Empieza aquí, ¿verdad? Tienes que mover el tercer dedo a la quinta cuerda en traste 7, ¿verdad? Ahí empieza el adorno, ¿ok? Ahora acuérdate, hiciste un la y el adorno empieza. Mira cómo están tus dedos. El adorno empieza arriba de este tercer dedo, ¿verdad? Arriba, aquí en esta cuerda. Aquí es arriba. Haces un la y mira los dedos. El adorno empieza aquí, arriba de este dedo, ¿ok? Ahora, haz un sol, ¿ok? Sol se toca de la misma manera como la, ¿verdad? Haz un sol. Ahora estamos en el tono de sol. Vamos a tocar el mismo adorno. Sol se parece exactamente como la, ¿ok? Sol. ¿Dónde crees que va a empezar el adorno? Arriba de tu tercer dedo, aquí. En traste 5, en la quinta cuerda. Lo mismo pasa aquí en la. Nomás que aquí es traste 7 en la quinta cuerda. ¿Ok? Entonces, para sol, va a empezar aquí en traste 5 y vas a hacer las mismas pisadas. Acuérdate cómo los hiciste. Fíjate en los dedos. Esto es algo visual. Tócalo otra vez en la. ¿Ok? Mira. Aquí empieza. Y luego la vas a hacer acá. Y luego aquí. Y luego aquí. Y luego aquí. Y luego aquí. Vas a hacer los mismos pasos aquí en sol. Nomás acuérdate dónde va a empezar. Son los mismos pasos, mira. Ahora, regrésate a la. Hay que tocarlo en sí. Vas a hacer los mismos pasos. Sí. Entonces, lo que estoy diciendo es que ese adorno solamente trabaja en tonos que se aparecen como la. Entonces, tienen que ser todos los acordes que se aparecen así, con estos dedos así. Entonces, aquí está si, traste 7, traste 8, traste 9, ¿verdad? Lo mismo que la, nada más que está aquí. ¿Dónde va a empezar el adorno? Si estamos en el tono de si. Arriba de este dedo. Entonces, aquí empieza. Vas a hacer las mismas pisadas. Ahora, ¿qué tal si es fa? Aquí va a ser un poco confuso, pero no tanto. Necesitamos otro traste aquí para hacer las mismas pisadas. Cuando tocas el aire, cuando tocas la cuerda, cuando estás tocando en fa, cuando tocas una cuerda al aire, cuando la tocas al aire, si estás en una canción en tono de fa, cuando tocas la cuerda al aire, es como si estás tocando un traste acá de este lado. Es como un traste. Si tocas la quinta cuerda al aire, es como si estás pisando acá de este lado. Es como un traste fantasma aquí. Entonces, si te acuerdas las pisadas, después de este dedo, tocamos la cuarta cuerda cuando empieza el adorno, ¿verdad? La primera nota y luego la segunda nota es aquí, en traste 4. ¿Qué tantos trastes son desde el traste donde empiezas? Aquí es traste 7, ¿verdad? Aquí es traste 4, entonces son 1, 2, 3 trastes. Estamos en fa. Empieza aquí, traste 3. Tienes que mover. Entonces la segunda nota va a ser, como dijimos, son 3 trastes de diferencia. 1, 2. ¿Y dónde está el 3? Como te dije, el tercer traste aquí está, al aire, fantasma. Entonces cuando tocas la segunda nota, si estás tocando en fa, vas a tocar la cuarta cuerda al aire. Mira. Lo mismo cuando te pasas a la tercera cuerda. Y luego todo lo demás. Toca la tercera cuerda al aire. Nomás imagínate que hay un traste aquí, pero no tienes que poner el dedo porque simplemente puedes tocar la cuerda al aire. Así se recorren los adornos, amigos. Muchas gracias. Los veo pronto.